Bueno, esta es una primera exposición que estoy realizando aquí en la Alianza Francesa. Okay. Me están dando la oportunidad de poder mostrar un arte que recién está comenzando. Uh-huh. Y es el decorado y tallado en huevos de avestruz. Tres años que me estoy dedicando a, entre hobby, entre el trabajo, realizarlos. Uh-huh. Dime, ¿es difícil hacerlo? No, para nada. Es bien fácil, más bien al que le gusta, tiene el arte en las manos, puede hacerlo. ¿Le has denominado, has nombrado esta exposición con algún tema en especial? Con la Alianza Francesa le hemos puesto huevos de avestruz tallados y calados. Okay. Pero en iniciativa mía yo le he puesto huevos partridge, porque me encanta el nombre y quiero identificarlo de esa forma. Ah. ¿Qué es lo que muestras en todos los tallados? Diferentes motivos, japoneses, naturalmente peruanos, es lo importante, y diversidad es lo que se me ocurre en ese momento, yo lo plasmo. ¿Por qué no en otro tipo de estructura, es decir, en otro tipo de huevo? Me gusta la madera bastante, me gusta el tallado, pero es muy difícil para mí hacerlo en madera y me pareció una forma bien práctica de hacerlo. Okay. ¿Tú crees que lo puedas tallar al director de nuestro programa? ¿Sí? Yo pienso que sí. ¿Sí? Sí, es una posible. Forma. Claro, todo okay. Es posible. Muchas gracias, Patricia. No, a ti más bien.